Un periplo de montaña realmente espectacular, sobre todo para los que corren, porque entre ida y vuelta, ¿cuánto tienen que andar? ¿Qué tal? Bueno, buen día a todos. Entre ida y vuelta para la máxima distancia son 25 kilómetros, ¿sí? De los cuales son unos kilómetros muy técnicos, porque el Cerro Lindo es una de las montañas que tenemos acá en la región más técnicas para tanto para subirla como para después volver, ¿sí? Que bajar. Van a superar una altimetría positiva de unos 1.460 metros. Desde el punto de salida, que es el margen oeste del Río Azul, y la llegada es en el camping Río Azul, ¿sí? Tienen que subir la escalinata después de cruzar la pasarela, que O no es sea, poco. a ver, Charlie, van a trepar el Lindo, van a llegar al refugio, van a pasar hasta el Valle de los Perdidos, vuelven y la llegada, como si fuese poco, es subir ese desnivel de unos 60 metros que tiene de la pasarela del camping. Así es, Una sí, mierda. la verdad que en todas estas ediciones la mayoría de la gente se queja más que nada de las escalinatas que del recorrido, porque el recorrido realmente es maravilloso, tiene unos paisajes tremendos. Este año por suerte tenemos nieve, que en años anteriores por ahí no hubo. Desde la cota 1400 hasta la 1680, que es la cota máxima donde pasa el circuito, hay nieve, así que va a estar áspero para los que corren esa distancia. Después en las distancias de 12 y 6 kilómetros, que son distancias menores, va a haber barro, de deshielo, de todo eso, que está bastante húmedo y me parece que el jueves, según dice el pronóstico, hay una pequeña Imagínense. tormenta, así que eso le va a poner un condimento más al recorrido. Octava edición ya, sabemos que las inscripciones están cerradas, pero ¿qué cantidad de competidores se anotaron? Tenemos cerca de 120 corredores de todo el país e incluso del exterior. Tenemos gente que viene de Brasil y de Canadá a competir. Se habían comunicado también de la IAAF para venir, pero había que hacer mucho papeleo de trámite para el tema del visado. Así que no los podemos tener este año. Vamos a ver si para la novena edición los podemos traer gente de África que querían venir a competir, a probarse. Por el desnivel que ven el del recorrido, le he mandado mucha información, así que bueno, vamos a ver si lo podemos traer el año que viene por lo menos. Pero hay que hacer ya un papeleo más a nivel provincial que así a nivel de organización. Charlie, ¿tiene?